entre sus canciones, ¿cuál fue la que tuvo más éxitos y cómo nació? Bueno, como la programa y como la dice la gente, porque nunca dicen el título, sino piden el número de la galleta. O sea que eso tiene dos títulos, que uno es Usted, que es de Roberto Cantoral, y la otra es Nunca Jamás, que es de Alfredo Gil, el director del trío Los Panchos. Uh-huh. Pero que cuando nos piden ese número, dicen el de la galleta, siempre. De ese número, cuando yo vivía en San Germán, había un trompetista que le gustaba cantar y nosotros más o menos allá la cantábamos. Entonces, como empecé con ella, ya de mi esposa, le dije, mira, vamos a hacer este número. Pero que no, el número era cantado nada más, no se había presentado el momento de que había que darse la galleta. El culpable he sido yo y el sufrido he sido yo, porque me han dado duro muchas veces. Pero yo fui de la idea, para darle más vivencia, una galleta. Y él decía, no. Y digo, sí, la galleta va a producir más emoción. Y así ha sido. Es el culpable, nunca jamás, mis angustias en todas quebrados. Usted no olvida, nunca jamás pensé llegar a quererte así. Su amor es un olvido, nunca jamás pensé derramar mi llanto. Sé que te vas porque ya tú no me quieres. Pero usted es mi esperanza, piénsalo bien, mi esperanza, porque ya me matarás. Que usted me desespera, el valor artístico aquí en Holguín después del triunfo de la revolución? Bueno, muy, muy bueno, ya que en aquellos tiempos aquí no había escuela para músicos. Después de la revolución se hicieron escuelas, la gente empezó a estudiar, ya era obligatorio. Nosotros lo que empezamos sin estudiar nada, tuvimos que aprender a leer la música, estudiarla para desarrollar más, y aquí ha habido un,
movimiento cultural muy importante en Holguín después del triunfo de la revolución. ¿Cómo? Y aprender canto también, técnica de canto, música.